Aquí si no estuviera arreglado, todo estuviera lleno de estalagmitas. Quitaron muchas cuando se arregló. Dejaron nada más esta. Dejaron esta otra a la mitad. Como aquí todas las estalagmitas se juntaron arriba, todo lo fue llevando abajo, todo esto lo bajó el agua de arriba de la roca. De este lado también todas las estalactitas formando estalagmitas. Parece un trono. Quieren tomar una foto, nada más no se sienten en el sillón, se descompone. Cuidado al pasar, no se van a pegar, ¿eh? La parte donde les mencioné donde íbamos a salir, dimos una vuelta con trabajos, pero encontré la salida. Acá en esa parte todavía le tocó poner el nombre, el primer guía, él le puso por nombre el paso de los agachados, porque de ahí donde empezamos a bajar, hasta ese escalón, era el nivel del piso. Hay un recorte de tierra, ahí pasaba el piso. Aquí le rascaron para poder pasar a pie. El primer guía que empezó, como les mencioné, empezó dando a conocer de aventura. Él pasaba de panza. En aquel tiempo, él usaba lámparas de carburo. Llegaba a la escalera de caracol, usaba cuerdas para poder bajar con cuerda. Ya después hizo una escalera marina, dos cuerdas con palitos atravesados. Estas grutas fueron exploradas dos veces. Las arreglaron en el año 1975.
y se arreglaron por el primer guía, que llegó a ser presidente de acá de Tonatico. En aquel tiempo le pidió la ayuda a Carlos Jan González, mantuvo de gobernador. Fue que se arregló. Con el 75 para acá, tienen 48 años abiertos al público. No se sabe quién las descubrió, porque ya había habitado gente acá adentro. Habitó gente prehispánica. En tres partes, cuando fueron exploradas, encontraron piezas arqueológicas. Encontraron un adoratorio dedicado a Claro, dios de la lluvia. Como las grutas fueron formadas por el agua, la usaban como templo. Se les atribuye a una tribu por nombre Maltlancincas, encontraron piezas de esa tribu. No tengan preguntas, comentarios, que quieran. Se abre de martes a domingo. Si son puentes, son vacaciones, si se abre el lunes. Tenemos que aprovechar porque nos llega algo de gente. ¿Sí? Bueno, gracias. Gracias.